buenas retroactivos, bienvenidos al capítulo número 8 de Retroactivos TV, en este caso el especial de Navidad. Y como tal, es una festividad pues llena de regalos y de sorpresas, así que como una sorpresa más, voy a dejar que los contenidos los descubráis por vosotros mismos. Solo voy a deciros que forman parte de Drácula, de Bisarma y de un servidor. Espero que os guste y que aguantéis la duración del vídeo, pues creo que va a merecer la pena. Un saludo a todos y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Hola a todos y feliz año. Hoy os traigo dos juegos de la mítica Opera Soft, Corsarios y Mutant Zone. Y diréis vosotros, ¿qué cojones tiene que ver esto con la Navidad? Pues muy fácil, ahora paso a contaros una pequeña historia. Cuando era pequeño, fui a ver la cabalgata de Reyes. Como el 25 de diciembre me habían dado ya los regalos, pues para el día siguiente no me esperaba nada. Pero ese día vi en una tienda un pack, dichos juegos, Mutant Zone y Corsarios. Y mis padres no me hicieron ni puto caso. Pero al día siguiente, con toda la sorpresa, pues me lo regalaron. Cosa que me hizo mucha ilusión y de la cual me acuerdo mucho. Después del momento tierno, vamos al turrón. Empezamos con Corsarios. Decir que la cinta tiene dos cargas. La primera es un beaten up, que es la que vamos a tratar. Si veis que la energía no baja, es que he chetado el juego porque era imposible pasárselo. Tiene una dificultad endiablada como todos los juegos españoles. La historia es muy sencilla. Somos Pelo Negro, el cual hemos sufrido un motín y nos han encarcelado. La misión es muy sencilla. Hay que escapar y llegar al puerto para coger una barca y volver a nuestro barco. Como he dicho al principio, esta primera parte es un beat'em up, y un buen beat'em up. Daremos patadas, puños y salto con patada. Como enemigos tendremos a los típicos masillas, gordos con bombas, lanzadores de cuchillos, fusileros, espadachines, corsarios. Los más importantes son los fusileros, pues podremos coger su arma caída. Contaremos con 600 puntos de energía, los cuales bajan muy rápidamente. Los podremos recuperar con cofres y acercándonos a los esclavos que salen corriendo. Esta parte acaba cuando montemos en la barca al final del muelle. Aquí el juego cambia radicalmente, pues es más un plataformas que otra cosa. El objetivo del juego es subir por los mástiles y bajar las banderas piratas para seguir avanzando. Aquí la habilidad será un factor decisivo, pues tendremos que esquivar loros, piratas, barriles, cuchillos que caen del techo, etc. Al final salvaremos a nuestra chica y recuperaremos nuestro barco, terminando así el juego. Vamos con el segundo juego, Mutant Zone. Decir que se me había olvidado antes, que Opera Soft fue una de las grandes del software español. Los usuarios de Amstrad le tenemos que estar muy agradecidos, pues las versiones de CPC estaban super curradas. De esta compañera salieron juegos míticos como Cosa Nostra, Livingston Supongo, Seagull, Resgate en el Golfo, La Abadía del Crimen y un largo etcétera. La historia del juego es sencilla. La población de Scorpio, una colonia espacial de la Tierra, ha sufrido mutaciones y se han vuelto muy violentos por una explosión de una supernova. No os voy a mentir y decir que este juego no me gusta demasiado. Y diréis, ¿por qué? La dificultad es endiablada y es un auténtico reto para nuestra habilidad y paciencia. Al principio de la fase, antes de jugar, hay un minijuego. Cuantas más naves derribemos, más vidas tendremos. Y al revés, cuantas más disparos nos den, con menos vidas empezaremos el juego. En esta fase iremos a pie, disparando a los enemigos y saltando los obstáculos. Tendremos un satélite encima nuestro, que nos dará una imagen en la parte inferior, pero no será de gran ayuda. Existen baterías para recargar dicho satélite. Para protegernos tendremos una maza espacial y una pistola de rayos.
Segunda parte. Aquí empezamos también con un minijuego. Estamos en un laberinto. Cuantas más motos encontremos, con más vidas empezaremos el juego. En esta parte llevaremos una aeromoto. Podremos disparar tanto bombas para abajo como misiles, además de tener el dichoso satélite dando vueltas alrededor nuestro. Decir que además de la dificultad tendremos el hándicap de que la moto es incontrolable. Decir que le eché muchas horas a este juego, pero apenas logré avanzar. Si quieres un reto y tienes paciencia raudales, este es tu juego. ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal, retroactivos? Hoy estamos en un especial navideño, soy Bisarma y como no, os traigo pues un juego acorde con la temática que nos toca tratar hoy. Este Fire and Ice Christmas Edition que veis en pantalla pues salió en diciembre de 1992, concretamente en el número 20 de la revista Mega Power en su disco de demos. Y bueno, lo sacó Grateful, que es la desarrolladora del Fire and Ice normal y corriente, que existe otro Fire and Ice normal y corriente también de 1992. Lo sacó pues Grateful para conmemorar un poco las navidades de ese año entre los lectores de Amiga Power, ¿no? Es un Fire and Ice retocado con niveles solo de hielo, ¿no? Como podéis ver, y el Cool Coyote, que es como así se llama, el coyote guay, el coyote fresco, pues viene ahí con un skin ahí un poco vestido de Papá Noel, haciendo un poco el chorras y va recogiendo regalos y demás. El Fire and Ice normal es un juego plataformero de los de toda la vida, como es también esta edición especial de Navidad, en el que, bueno, vas avanzando por varios niveles, los hay de hielo, los hay sin hielo, yo qué sé, pues, por ejemplo, recuerdo que ibas en un barco, había un nivel también en Egipto, cosas por el estilo, ¿no? El Fire and Ice normal, al igual que este, está para versión Commodore Amiga, pero también está para Atari ST, hay una conversión a Master System, y existe una conversión para un ordenador así tan desconocido para nosotros como es el Acorn Archimedes. En Fire and Ice Christmas Edition controlamos al Cool Coyote, como podéis ver, disfrazado de Papá Noel y avanzando por un nivel completamente de nieve. Lógicamente, al estar en fechas navideñas, pues no podía ser de otra manera. Y lo que tenemos que hacer es básicamente pues avanzar a través de las plataformas. No me queda claro, porque es un juego, ya lo dejo claro desde el principio, que es un juego extremadamente difícil, muy 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 difícil, y no me queda claro si existe más de este nivel. Yo no he conseguido pasar este nivel, pero bueno, teniendo en cuenta que fue diseñado por la compañía original que diseñó el Fire and Ice normal, ¿no? Grateful, para una revista como Amiga Power, para que lo sacara en las navidades del 92 en su disco de demos, que lógicamente no solo venía el Fire and Ice, sino que venían demos de otros juegos y de otro tipo, mucho me temo que posiblemente esté pues básicamente circunscrito a la acción, al nivel que podemos ver en pantalla, para que, bueno, un poco eso, hacer el chorras sin más y hacer un poco la gracia ahí a los lectores de la revista, ¿no? Ya lo digo, desconozco si tiene más niveles que este. Es extremadamente difícil, muy, muy, muy difícil. Sobre todo se hace difícil por el control del coyote, que como podéis ver ahí, va patinando poco a poco por el hielo, o sea, como corras más de la cuenta, el coyote se descontrola y
y ya no hay Cristo que lo maneja a través de las plataformas, ¿no? Es bastante difícil, está plagado de peligros por todos lados, enemigos, cosas que nos salen del suelo, podemos caer al agua, en las ballenas esas que veíais al principio, y que como no nos montemos bien en el chorro, pues nos vamos a pique. Es muy difícil, sobre todo la jugabilidad se hace difícil por el control del coyote. Pero bueno, esto era también, se daba en el Fire and Ice original, El control del coyote es el que es, el típico así de muchos juegos de estos de plataformas que en los que el personaje no acaba de manejarse bien del todo debido a esos derrapes, ¿no? que hace sobre el hielo. Como veis, se trata de un juego con unos gráficos muy llamativos, con mucho colorido. En este caso, bueno, el nivel está ambientado en el hielo y lógicamente los colores, pues bueno, son un poco más apagados en el sentido de que predominan sobre todo los blancos, ¿no? Las gamas de blanco. Pero el Fire and Ice normal de toda la vida, por así llamarlo, pues que tiene niveles, pues ya digo, como ambientados en castillos, en Egipto, en la nieve y demás, pues tiene lógicamente muchísimas más gamas de color de lo que podemos ver en esta edición de Navidad. La musiquilla, como veis, es una música pues muy pegadiza, muy con un ritmo muy rápido, navideña y tal, pero con un ritmo trepidante que en ciertos momentos pues nos pone nerviosos a la hora de que por un lado está sonando la música, por otro lado nos acechan los enemigos y por otro lado está el control del cool coyote, del coyote que no hay manera. Bueno, podéis ver ahí el mapa, se trata de llegar arriba, pero yo no he conseguido pasar el nivel, entonces yo no me atrevería a decir si tiene más niveles o no. Es un juego del que en internet existe muy, 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 muy poca información, por no decir nada. Entonces, bueno, yo os convido a que lo juguéis, pero mucho me huelo que, ya os digo que como al estar diseñado para un disco de demos de Amiga Power, mucho me huelo que pudiera estar circunscrito solo a un nivel por hacer un poco la gracia y premiar de alguna manera a los lectores de la revista, ¿no? Con esas navidades del 92. Sin duda alguna, yo os recomendaría que le echarais un vistazo. Pese a ser difícil, con un poco de práctica y varias partidas, se puede avanzar. Se puede avanzar y, por supuesto, lo que os recomiendo encarecidamente es que probéis el original, que ya es un plataformas al uso con multitud de niveles, muy largo de acabar. El Fire and Ice normal tranquilamente nos lleva más de una hora, hora y media ventilarlo sabiendo, bueno, viendo a tiro fijo y sabiendo lo que hay que hacer en cualquier momento. Porque aparte de las plataformas, si os habéis fijado durante el gameplay capturado, aparte de las plataformas y los enemigos, a veces hay que apretar como unos switch y abrir escaleras o extender puentes para ir, bueno, poder ir progresando, ¿no? Quiero decir que no es todo avanzar a lo loco saltando plataformas, sino que bueno, tiene algún aspecto así de, no voy a decir de videoaventura, pero bueno, un poco ya que nos hace estrujarnos un poco el cerebro, ¿no? Pues nada, retroactivos, ahí tenéis al Cool Coyote y a este Fire and Ice Christmas Edition, como ya digo, salió en 1992, en las navidades de 1992, de la mano de la revista Amiga Power en su disco de demos. Lo podéis encontrar por ahí fácilmente, así que echaros unos vicios y sobre todo no dejar de probar el original, que de verdad que es un muy buen juego para todos los que os gusten los plataformeros. Es un muy buen juego, yo os traigo este aquí por, bueno, dado la temática del programa que nos traemos hoy entre manos, pero sin duda alguna el original es el que debéis de probar, y este, bueno, no está de más echarle un ojo por en estas fechas que tenemos en estos instantes, ¿no?
Así que sin más, un abrazo a todos retroactivos y nos vemos en el próximo Retroactivo TV. Muy buenas retroactivos, ya estamos de nuevo aquí en el nuevo capítulo de Retroactivo TV, en este caso en especial de Navidad. He querido variar un poco la dinámica de tanto vídeo y tal y pues dar un poco más la cara y pues compartir algo más íntimo, ¿no? Entonces, en este caso, quería comentaros una cosa que hago con un amigo cada año, que es hacernos una cesta, ¿vale? Una cesta que es una caja de mierda, pero bueno, le llamamos cesta. Y ahí le vamos metiendo pues todo el material retro sobrante que tenemos por casa o que nos vamos encontrando por los distintos rastros de palma, pues vamos recopilando las cosas y las vamos dejando y nos entregamos a fin de año para que siempre tengamos pues una sorpresa retro o alguna historia de estas. Y nada, pues qué mejor idea se me había ocurrido que presentaros el interior de la caja con todo lo que me han regalado y así veríais pues qué tipo de regalo nos vamos haciendo. Entonces, nada, voy a empezar para no enrollarme mucho, ¿vale? Que si no, luego el vídeo se hace muy largo. Y entre otras cosas, pues lo primero que hago aquí es el Rampage de Master System, que nada, es un juego, como ya sabéis, es un juego arcade, que también salió para máquina arcade, y consiste en elegir entre tres bicharracos que están aquí en la portada, puedes elegir a cualquiera de los tres, y se trata de destruir edificios, pues jugar a dobles, me acuerdo que era bastante divertido jugar a dobles, puesto que se basaba en el que más rompía edificios, pues mejor puntuación tenía y ganaba. Por aquí tenemos también el Double Dragon de Master System. Es un port del arcade, bastante bueno, bastante fiable. Es rapidillo, lo único que le falla, encuentro mucho, es los efectos de sonido son horribles. La música está bien, pero los efectos de sonido son para tirar a la basura. Sin embargo, es un juego que pues está bien, que da el pego para ser una Master System. Está en bastante buen estado. Y nada, seguimos con el Lemmings de Master System. También. Pues nada, ¿qué os puedo explicar que no sepáis ya? Pues el Lemmings, el típico juego de los enanitos que van teniendo distintas habilidades y que debes ir seleccionándolas para seguir avanzando el nivel. Entonces, cuanto más consigas que lleguen a la meta, pues mejor puntuación. Y nada, poco más que añadir al respecto porque seguro que este juego lo conocéis todos. Algo que le va a molar mucho a mi compañero Brácula es la cantidad de juegos de Amstrad que me ha regalado mi amigo. De hecho, yo no sé cuántos juegos exactamente habrá en la compilación de Amsoft, pero fijaros la cantidad de juegos de Amsoft que me ha regalado. Si queréis los comentamos así un poquito por encima, rápido, porque hay bastantes más cosas. El primero de todos es el Haunted Edge, ¿ok? Este juego, pues, imaginaros de qué va, es el típico comecocos, pero sin embargo, pues nada, es un poquito más arcaico y demás. Y no sé, es que es un juego, pues aquí que es entre dimensiones, pero los cojones es entre dimensiones. Es un comecocos de toda la vida en el que también te persiguen fantasmas, pero en vez de llevar al Pac-Man, pues llevas a un tío, ¿vale? Sin más. Bueno, aquí tenemos el Alien Breaking, que es un juego pues estilo Space Invaders de toda la vida, y ante ello pues poco más que comentar. Aquí un juego tipo Asteroids, ¿vale? En el que la nave va girando y demás y debes destruir distintos asteroides, más de lo mismo, poco que añadir. El Laser War, que es un juego también tipo Space Invaders, sin embargo, se están mezclando enemigos y compañeros. Tienes que tener cuidado a qué disparas, y de hecho también los propios invasores tienen escudos, entonces tú cuando disparas no siempre les puedes matar porque tienen sus escudos por delante, tienes que tener cuidado a veces y los esquivando. Un juego, el Harrier Attack, es un juego, la verdad que está bastante bien, es un shooter de scroll lateral, en el que sales de un portaaviones y tienes que ir destruyendo pues los enemigos que van saliendo, pues hay cañones ahí a nivel de tierra, luego hay aviones y tal, y tienes que ir pues esquivando y matando, el típico juego de shooter de toda la vida, de izquierda a derecha. Nada, Águilas del Espacio, pues nada, más de lo mismo, la verdad este ni lo he probado, me imagino que será pues algo así, tipo Space Invaders, algo así. Luego está
el Grand Prix Driver, que es un juego en teoría de Fórmula 1, eso sí, es una mierda, pero grande. Poco que decir, si te chocas con un coche te matan una vida, y creo que tienes 3 o 4 vidas, y esquivar el coche es prácticamente imposible debido a la mecánica del juego, es un juego horrible. Y por último, el que me ha llamado la atención un montón por el título más que por otra cosa, es El hombre de la llave inglesa, Spiderman, o como se diga esto, cojones, Spiderman. Y nada, resulta que es un tío que hay un ataque, por lo visto hay una fuga nuclear o algo, entonces hay unas tuberías y hay fugas radiactivas. Y tú lo que debes ir es a cada chorrillo que va abriendo la tubería, pues tú ir y cerrarlo. Sin embargo, el suelo va subiendo el nivel de agua o de radiactividad y tú tienes que evitar que te inunde ese agua y debes cerrar todas las fugas. Entonces es un juego curioso, está bastante bien. Y de hecho me llama mucho la atención los sprites que tiene, son sprites bastante logrados para la época. Daros cuenta que Ansoft además son juegos bastante antiguos. Y nada, me parece un juego cojonudo, me gustaría que le echáis un vistazo y me comentaseis algo sobre él porque me mola bastante. Por aquí tenemos pues una maquinita digital de estas estilo Game & Watch, pero una Q&Q UFO Card Game Clock, que no sé qué cojones, debe ser más chino que la hostia. Y nada, la máquina está bastante buen estado, tiene su tapa para pilas y su soporte intacto. Y nada, pues una máquina de navecillas digital para la saca. ¿Qué más por aquí? Vamos a apartarlo. Ah, sí, el Street Fighter de Spectrum, que es una conversión del arcade, está bastante bien, la verdad. Es un juego que para ser de Spectrum me ha llamado la atención la rapidez de movimientos que tiene, porque si de algo adolecía el arcade era de que eran movimientos súper mecánicos, que parecía que les faltaba animaciones incluso, y este de Spectrum, la verdad que para ser de Spectrum es muy rápido, me ha sorprendido. Creo que están todos los enemigos, si no me dejó ninguno, pero recuerdo que estaban Sagat, al final estaban todos. Así que es un juego muy a tener en cuenta. De hecho, aquí lo puntúan con un 10 sobre 10 en la portada. Esto evidentemente es para vender, pero bueno. Fue un juego muy sonado, todos lo sabéis. Así que bueno, pues un jueguecillo más. Por aquí tengo, sin caja, el Cloud Master, que es un juego que salió para recreativa, que se llamaba Chuka Taisen, me parece. Entonces, resulta que los que éramos fanáticos de Dragon Ball en la época, pues nos creíamos que era un juego como de Dragon Ball, ¿no? Por eso de que va en la nube, nos creíamos que era el Nubul Kingdom. Y nada, es un como un shooter, ¿vale? Es un shooter de lo mismo, horizontal, de izquierda a derecha. Los enemigos son bastante graciosos y tal, pues salen pájaros con cabezas de hombre, tazas y tal. Y lo dicho, es un hombre que va en una nube y tiene que ir disparando continuamente. Es un juego que está bastante bien y la conversión a Master System es cojonuda. Muy parecida al arcade, salvando las diferencias, claro está. Luego pasamos a Super Nintendo con el Pushover. Ok, este juego pues supongo que muchos lo conoceréis. Es el típico juego que ahora todo el mundo le parece un juego de puta madre, pero que luego cuando estaba en las tiendas nadie lo compraba, porque yo recuerdo ir a la tienda de un colega en Moon Games y tener estos juegos a patadas. O sea, es que había 7, 8 juegos, no se vendía ni a hostias. Y ahora pues todo el mundo le parece un juego de puta madre. En fin, os voy a ser sincero, he jugado 1 o 2 partidas. No es un juego con el que vaya a dedicar mucho tiempo. Y por lo que tengo entendido es de una hormiga que va posicionando unas piezas de dominó y debe empujarlas de forma que siga una secuencia y así conseguir derribarlas todas. Entonces pasas a la siguiente prueba, al siguiente nivel. Por aquí, ¿qué más me han regalado? 2 juegos de Mega sin caja. Un Street for Rage 3 o Baren Knuckle 3, como dirían en Japón. Hecho una puta mierda, porque esto, fijaros cómo está. Cualquiera diría que esto es un Baren Knuckle, porque me lo dijo, porque si no, además tiene sonajero. Si tenemos un Street for Rage y un Samba de Amigo 2 en 1. Y también tenemos el Jewel Master, en versión japonesa también, de Mega Drive, que es un juego de puta madre. Es un arcade
de scroll lateral también, que es cojonudo, que coges magias, que los sprites son enormes, típico además que mezcla algo de plataformas y de intuición. Es un juego de puta madre este. Así que nada, si no lo habéis emulado nunca o lo que sea, probadlo porque está súper bien. Y poco más me queda por aquí. Nada, dos bandas sonoras del King of Fighters 2000 Arranged Soundtrack. Poco más que añadir, no es que sea muy fan de la saga de King of Fighters, pero bueno, lo probaremos a ver qué tal está la música. Si algún día os animáis o lo que sea y lo pedís, pues igual hago un volcado y subo alguna canción. Por aquí, el 20 aniversario, el memorial, también de la saga, me parece que es King of Fighters también, sí, correcto. Es el memorial del 20 aniversario de la saga King of Fighters. Por lo visto son las mejores canciones, así que lo mismo, le daremos una oportunidad. Y a ver si no lo quito antes de 2 minutos. Y por último, el plato fuerte fuerte del regalo de la bendita cesta, que no cabía en la cesta, me tuvieron que dar aparte, es lo que os voy a enseñar a continuación, ¿vale? Todos sabéis que no soy muy nintendero. Eso es algo evidente, algo que evidencio cada día en mis podcasts, en mis participaciones online. Y es lo siguiente. Es un super mierda Nintendo Scope, pero que bueno, que acaba yo regalado, no le mires el diente. ¿Qué decir de esto? Bueno, yo cuando vi el vídeo del cerebro de la bestia, flipaba. O sea, yo flipaba con este periférico porque decía, me cago en 10, qué pasada de periférico, macho, que puedes ponerte a pegar tiros aquí como si esto fuera, yo qué sé, pues un Lethal Enforcers o lo que fuera en aquel momento, ¿sabes? Que hubiera comparación. No había salido el Lethal Enforcers, pero juegos de disparos en líneas generales. Me estoy rajando de este Nintendo, sin embargo, sé que Mega Drive también sacó Sega el Menacer y tampoco es que tuviera demasiado éxito. Sin embargo, a nivel estético, me gusta bastante más el Menacer. Porque, no sé, me parece un arma como más futurista, ¿no? Luego, el tema de reflejos y tal con respecto a la pantalla, me imagino que dependería de la marca y todo eso. Pues la verdad no lo he comprobado. Tengo las dos, tengo el Menacer y ahora tengo la Super Nintendo Scope. Y nada, posiblemente algún día haga una review comparativa entre los dos periféricos y así saldremos de dudas, porque los usaré en la misma tele de tubo que tengo y comprobaremos pues la rapidez y todo eso. Así que nada, lo dejo ahí, ¿vale? Que veáis que es un Super Nintendo Scope que por lo visto debe estar cuidado de puta madre, porque este chaval lo cuida todo súper bien. Las instrucciones, amigos, preparaciones, y nada, está todo con el receptor, el arma bien desmontada, bien blanquita, nada amarillenta, nada roto, así que muy agradecido, señor Francesc, por el regalo, y nada, lo dicho, que le daré prueba a esto y lo mismo, a ver si aguanto más de 2 minutos jugando a este tipo de juegos. Y por último, que esto se me ha pasado, se me olvidaba, y tiene que estar por aquí, que lo he visto antes y no sé dónde lo he dejado. Vale, el Chuck Rock de Mega CD. Es uno de los regalos que más ilusión me hizo. No es un juego barato ahora mismo. Tampoco ofrece nada nuevo, porque es un juego que salió para Mega Drive y es exactamente lo mismo, solo que incluye una intro y eso sí, una banda sonora de puta madre. Es una banda sonora cojonuda la de este juego, os lo recomiendo. Si tenéis la ISO, quemarle, meter un rootor de música o no sé, o bajaros la banda sonora si la encontráis por ahí, porque es una banda sonora cojonuda. Pero cuando digo cojonuda es que es cojonuda de verdad, o sea, de verdad, no es que sea que haya una canción o dos, es que todas las canciones de este juego son buenas, todas. Poco más que añadir, es igualito al de Mega Drive y nada, es un formato de caja grande, como había unos cuantos juegos en Mega CD, como el Silver Shark, algunos que recuerde, tipo el Criss Cross, este del Make My Video, el Power Factory, había unos cuantos juegos que las cajas eran así de armatostes, a pesar de que fueran versión PAL europea.
pues también estaban estas cajas. El Hook también lo era, así que... Y nada, chavales, pues esto ha sido todo por el momento. Siento que haya sido todo tan rápido y tan pasado por encima. Si alguno queréis una review de algo concreto, yo me comprometo a hacerla, ¿vale? Pero no quería que esto se me fuera de las manos y durase 2 horas y media. Entonces, pues... lo he hecho lo más corto que he podido y espero pues que nada, que os haya gustado. Iniciativas como estas considero que las debéis tener con los colegas. Si os sobra material, hay veces que uno mira la habitación y dice, ¿qué hago yo con toda esta puta mierda? Pues a lo mejor esa cosa que tú dices que es una mierda, resulta que tu compañero pues lo valora mucho, o simplemente es el juego que le falta, o lo que sea. Y nada, a ver si consigo convencerle a mi compañero de que haga... de que haga el unboxing de la suya, de su cesta, de lo que le regalé yo, y así tendréis la comparativa de quién ha podido dar más o lo que sea, que no es lo realmente importante, pero cada uno que opine después lo que quiera, quién ha salido ganando de los dos, que también está bien. Y nada, chavales, pues con esto me voy a despedir, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y os espero en el próximo número retroactivo TV, si no estáis dormidos o no habéis eliminado el canal por el coñazo que os acabo de dar. Pero bueno, y aprovecho para deciros que atentos al canal de retroactivo, porque va a empezar un podcast nuevo, como anunciamos hace poco con Juansa y demás. Y voy a traer a unos compañeros, amigos ya, de la escena, como son Drácula, Bisarma y bueno, al fin y al cabo, quien quiera, lo digo, quien quiera participar está totalmente invitado. Vais a los comentarios, me preguntáis por Twitter o me mandáis un correo, lo que sea, y seáis invitados al canal. O sea que aquí no ponemos restricciones a nadie. Y pues nada más, un saludo a todos, feliz año nuevo, feliz Navidad, espero que los Reyes os traigan muchas cosas y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado mucho el programa. Un programa, pues eso, lleno de sorpresas y demás, como todo el tema este de la Navidad, que ya se nos va. Y nada, deciros que nada, que os cito para el próximo capítulo de Retroactivo TV, que de momento no tendrá fecha, esperemos que será para dentro de un mes aproximadamente, ya con la vuelta de Saturnino y los demás colaboradores. Y también haceros mención del nuevo podcast que vamos a realizar en Retroactivo Deluxe, en Fanboys Edition, okay, junto con Bisarma, Brácula y otros compañeros del propio Retroactivo TV. Y nada, citaros para que no os lo perdáis, que opinéis, que comentéis, y nada, aquello será una piña, esperemos vuestra colaboración, así que un saludo a todos, nos vemos próximamente.